El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la presentación del informe correspondiente a los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, dependencia que refrendó el compromiso de entregarlos a tiempo y totalmente concluidos en diciembre de este año. En conferencia de prensa matutina, el ingeniero residente general de la Dirección General de Ingenieros de la Sedena, Ricardo Vallejo Suárez, detalló las acciones concretas que se llevan a cabo en 621.3 kilómetros del norte al sur de Quintana Roo hacia el centro de Campeche. Esta extensión es de vía doble, electrificada y sencilla. Además, resalta la creación del viaducto elevado para la protección del patrimonio cultural, cenotes, cavernas y ríos subterráneos. El tramo 5 Norte, de Cancún a Playa del Carmen, registra un avance físico de 19.67% en la consolidación de 43.3 kilómetros de vía doble en viaducto y terrapién mediante tres frentes enfocados en la perforación de pilas de cimentación y colado de columnas. El tramo 6 de Tulum a Chetumal incluye 255.8 kilómetros de vía doble en terraplén y viaducto con un desarrollo de 23.96%, tras la conformación de 8 frentes de construcción que edifican estaciones, puentes, estructuras metálicas y acopio de suministros. El tramo 7, de Chetumal a Escárcega, tiene 254.5 kilómetros de vía sencilla en corte y terraplén, avanza en 24.92% gracias a los 7 frentes de construcción que desarrollan estructuras de cruces de agua. El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May Rodríguez, detalló que se prevén 800 obras complementarias, entre las que destacan puentes ferroviarios, proyectos peatonales, vehiculares y de fauna, así como instalaciones de drenaje y eléctricas. En conjunto, los tramos 5, 6 y 7 requerirán 2.8 millones de metros cúbicos de balasto, 1.800.000 piezas de durmientes y 123.000 toneladas de riel. En la construcción de los tres tramos, la Secretaría de la Defensa Nacional reporta 20.000 empleos activos. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo de María Luisa Álvarez González, sostuvo que el Tren Maya trasladará pasajeros y carga de manera más sustentable. 690 kilómetros serán recorridos por trenes eléctricos y 864 kilómetros serán híbridos, por lo que podrán utilizar Pemex diésel ecológico. Petróleos Mexicanos cuenta con este combustible necesario para que el Tren Maya pueda iniciar pruebas. Pemex Diesel Ecológico será producido en la refinería de Deer Park y no subirá el precio al público del actual diésel. El uso de diésel ecológico tiene potencial de mitigación al cambio climático. Por la electrificación, contabiliza 2.84 millones de toneladas de dióxido de carbono de 2024 a 2030, enfatiza la secretaria. En cuanto a la protección del patrimonio arqueológico, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, dirigido por Diego Prieto Hernández, trabaja en las tareas para preservar los sitios de Tulum, Muyil, Xelja, el corredor ecoarqueológico Pamul II y el Meco, en el tramo 5, Ixcabal, Oxtancá, Cachobén y Ditzbanché, en el tramo 6, Kounlich y Calakmul, en el tramo 7, a través del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas. El tramo 7, dijo, concentra la mayor cantidad de vestigios arqueológicos con 72.480 tiestos analizados. Al 19 de junio, ahí se han registrado y preservado 21.960 inmuebles, 306 bienes muebles, 64 entierros y 227 rasgos naturales asociados. Sobre la edificación del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo, el ingeniero Ricardo Vallejo Suárez dio a conocer que el desarrollo físico de la obra alcanza 46.13% mediante 10 frentes de construcción, cuyo objetivo es consolidar pistas, plataformas, calles de rodaje, vialidades, hangares, la terminal de pasajeros, la construcción del fuste de la torre de control de tráfico aéreo y estructuras. Actualmente están activos 5.133 empleos por este proyecto. En el reporte participaron la gobernadora de Quintana Roo, María Elena Lezama Espinosa, la directora general de empresas ICA, Guadalupe Phillips Morgaín, el presidente y director ejecutivo de Mota Engil Latinoamérica, Joao Pedro Pereira, y el director general de Asbindi, Manuel Muñozcano Castro. Óscar Reséndiz, para Mezquital al Día.